a Roman Guerrero like the stream. Thanks for watching. Gracias. Saludos, mi gente. ¿Qué onda, Layton? ¿Es Layton o Layton? Aarón, Jorge Romero. ¿Qué onda, gente? Buenas noches. ¿Cómo han estado? Todo piola. Daniel Gadinas like the stream. Thanks for watching. Sí, me fallas, mi Daniel. Como que ayer no te apareces, ma. Ayer no te apareciste ahí en el High Life. Que vaya el Alan aquí a presumir que ya se lo ha acabado como 3 veces. No sea mae, mae. The Enrichment Center is committed to the well-being of all participants. Cake and grief counseling will be available at the conclusion of the test. Thank you for helping us help you help us all. Thank you for helping us to help and... ¿Qué de mi Romero es este? Es el de Portal. No, ¿a poco nunca has escuchado del juego? Emmanuel Braxides like the stream. Thanks for watching. Ah, ¿por qué saco el azul con ese? Déjale cambio eso, si no voy a hacer pelotas. Hice disparar por tal azul, pero está del otro lado. Francisco Adama like the stream. Thanks for watching. Yo ya llego al Bokekili. A ver, ahora sí. Ahora sí. Por eso me hago pelotas, como siempre. Dice, mal cringe que me da Albert. ¿Por qué? ¿Qué tiene de mala mi sensibilidad? Jorge Romero liked the stream. Thanks for watching. Sí, dice el Poco Kili. Aquí viendo que tu audiencia no conoce juegos chidos. Así es, lamentablemente es la generación del Among Us, del... ¿Cómo se llaman los otros vatos? Con razón. Sí, por eso. Está acostumbrado a ponerle los hacks al Carlos Duty. Sí, el Paco, sí, es la generación de la Among Us y el Free Fire. Lamentablemente, mano. Lamentablemente, sí es la generación de la Among Us, el Free Fire y el Carlos Duty. Manuel dice, Koda, ¿qué fue lo primero que leíste del Rasmini? En realidad no... Creo que nada más fueron 2 trabajos de él. Bueno, no, en realidad nada más fue uno, pero ya tiene rato que los leí. Como te digo, fue de los primeros autores que leí. En realidad el primero no fue una obra de él, fue otro filósofo que analizaba
la filosofía de Rosmini. O sea, como que te daba una visión general de la filosofía de Rosmini. Y de ahí me pasé a... No me acuerdo cuál de sus obras fue de Rosmini. Pero daba él su definición de filosofía, no, de teología, y hablaba un poco de la naturaleza de Dios y de un argumento a favor de su existencia. Pero no me acuerdo cuál era. Que dice que yo diría que un medio de mira para abajo ya me hace canas. Así es, vato. Así no. Hachis, la generación de la Mogus. Ah, caray. Ah, cuando paso se desaparece. Ah, Simón. Dice el Paco, es que tienes que checar todo el panorama, ver las posibilidades que tienes, las combinaciones para teletransportar los cubos a ti. Si no es como esos juegos donde solo corres a los güeyes esperando a que no te maten, como el Carlos Duty. Exactamente. A ver. Sí, el chile ahí, ¿no? Algo que no se regrese la pelotita. Ah, caray. Y este activa el puente de allá. Sí, yo ya creo que más o menos tengo ese mismo artículo. Si no mal recuerdo, lo escribió Jacob Puganza. No me acuerdo ni siquiera del autor. Ah, pues ya tiene años. Años y felices días. Oh, ya se cayó. Ah, ya se atoró, my. No, no, mi Will, porque eso ya es contradicción, vato. Vital testing apparatus destroyed.
Es como si hablaras del conjunto que contiene a todos los conjuntos, Mae. ¿Qué onda, mi Rafa? Y mi Rafa Gorgori, ¿qué cuentas? Sí, un multiverso al estilo Marvel. Bueno, al menos dos realidades. ¿Es metafísicamente posible? ¿Cómo? Ah, pues que ese sería el multiverso como tal. ¿El de cómo se llama este? El ensamble de... ¿Cómo le llama este vato? Ya hasta se me olvidó el nombre, mae. ¿Cómo es que se llama? Tiene un nombre. Pero ese sería en pocas palabras el multiverso, vato. Ricardo Flores like the stream. Thanks for watching. ¿Qué hago, mi Richie? ¿Y ese milagro? Sí, el Rafa. Oye, Cuda, ¿cómo fue que te encontraste con algo tan precioso, sublime y bíblico como el molinismo? ¿Cómo fue la historia? Pues que se fue por Craig. Como fue el primero que... Bueno, de los primeros autores que yo comencé a leer. De ahí surge la vara. Prácticamente en sus... Leyendo sus preguntas... ¿Cómo te dice? Sus preguntas de... Thanks for watching. Sus preguntas de... Las que contesta semanalmente. Ahí fue cuando habló del molinismo. Ahí fue donde dije, ah, ya vi por dónde va la vara. Si tan cerca y tan lejos, sí, ¿no? Vámonos, vámonos. ¿Ahora qué? ¿Por qué no la agarra ahí? Espérate, 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 espérate. Ah, no sea mal. Dice Jeremy, ¿eras ateo antes de ser cristiano? No, era como más que nada como que cristiano, pero muy así de nombre, por así decirlo. Dice Loki, el tema de los doppelganger, un libro de Hidden Reality de Brian Greene, donde se habla de varios tipos de multiverso, habla de que eso, de que hay un yo en otra realidad, donde tomo otras decisiones. Sí, ese sería el multiverso. Esa sería la idea prácticamente del multiverso. Y me enclocho. Thank you.
Dice The Thinker, ¿cuál crees que es la mejor objeción al argumento de Paul Draper sobre el dolor y el placer? No he leído el argumento. He leído el del... En realidad no he leído yo al... A Paul Draper todavía no lo leo. Solamente conozco el trabajo de... Un argumento que dice que es el... Donde aborda que es el... Que el naturalismo es más simple que el teísmo. Por una PIR que abordó Craig apenas, no tiene mucho, como una semana más o menos. Pero no he leído a Paul Draper. No conozco yo los trabajos del Paul Draper. Dice Lo Geek, ¿y es metafísicamente posible que el multiverso? Sí, porque la idea del multiverso es como, puedes verlo como un subconjunto dentro de un mundo posible todavía. Sí, Jeremy, ¿cuándo conociste al señor? No, pues ya, lo que pasa es que yo creo que mis papás se convirtieron al cristianismo cuando yo tendría, no sé, mae. Chiquillo yo, como 3, 4 años. Entonces, en realidad se puede decir que soy como los que se dicen de cuna cristiana. Sí, dice un pseudo cristiano, así es. Ajá, por tradición familiar. Es como la mayoría de los que juegan Among Us y Free Fire, sí. Oh, sí, Romero, ahorita está de moda el teísmo abierto. Lo que yo... El problema con el teísmo abierto es que no está ni bíblicamente sustentado, ni tampoco filosóficamente tampoco está bien sustentado. Esa es la idea del teísmo abierto. O sea, a lo mejor en su tiempo el teísmo abierto era como que una opción viable. Gracias. Hasta que salió el trabajo de, ¿cómo se llama este mae? De David Lewis, sobre los mundos posibles y los contrafácticos. Saliendo el trabajo de David Lewis, pues ya, ahora sí que digamos que pierde totalmente la fuerza el teísmo abierto, porque ya metes en, porque ahora tendrían, los teístas abiertos tendrían que tomar añadir a su filosofía la cuestión de los mundos posibles. Pero como no pueden, lo que hacen es rechazarlo. Más o menos lo que hacen como los tomistas con la objeción del colapso modal, que tienden a rechazar los mundos posibles, la metafísica de los mundos posibles. Suelen decir, no, es que esa es una metafísica que está fuera del marco del tomismo, ¿no? Y entonces, no, simplemente no la añaden y proceden como que a responder desde el marco del mismo tomismo, ¿no? Algo así ocurre con el teísmo abierto. Es el mismo problema. Bueno, ya me tardé aquí, ¿no? Estaría chido que lo pudiera aventar en diagonal. ¿Qué onda, mi Kevin? Dice el geek, Dios es amodal. pues sí, esa es la idea de
simplemente pasan a rechazar la metafísica. Bueno, no la metafísica, la semántica. El colapso modal se puede plantear sin los mundos posibles. Depende, por ejemplo, puedes hablar. No se puede plantear sin la idea de mundos posibles, Logic, porque desde la perspectiva aristotélica, cuando hablas de necesidad, Aristóteles no tenía ni en mente lo que es los mundos posibles. Entonces, desde una metafísica aristotélica, necesidad nada más habla de, digamos, como eterno, ¿no? Mientras que necesidad en la filosofía contemporánea tiene que ver con los mundos posibles, a web. Entonces, podrías plantear una especie de colapso modal. O sea, si un tomista aborda la objeción del colapso modal fuera del marco de los mundos posibles, entonces en realidad no está abordando el colapso modal. Simplemente es como una trampa, ¿no? Si simplemente dicen, bueno, voy a abordar la objeción, pero desde la metafísica aristotélica, en realidad no están respondiendo al... En realidad no responden al argumento. Lo mismo ocurre con el teísmo abierto. Dice Ryan Mullis, ¿cómo he investigado las diferentes formas de colapso modal a lo largo de los años? Creo que no hay una manera razonable de evitar el problema. Digo, no hay manera razonable porque uno podría hacer apelaciones irracionales al misterio. Extrañamente, hacer toda una propiedad de Cambridge o hacer especulaciones metafísicas increíblemente inverosímiles en un intento de evitar el problema. Pues era lo que yo te comentaba. Era lo que le estaba comentando ahorita a lo geek. Una manera de rechazar el colapso modal es como lo que plantea lo geek, diciendo no hay que abordarlo desde la metafísica de los mundos posibles, porque esa no es una metafísica del marco tomista. La vamos a abordar así. Y ya de ella ya empezaron mal. Dice tip del juego, la bolita se queda rebotando en las paredes sin portales. Ah, pues claro, ya lo sé, papá. Ese es Steve Portal 101. Dice Leito, no llevé un día, vi una conversación entre Jonathan Ramos y alguien de la cantina del ateo. Ahí el ateo habló muchas veces de multiplicidad de multiplicidades. Si ha leído sobre eso, podrías explicarlo. No, ni idea. Me imagino que yo creo que estaban. Alejandro Pérez liked the stream. Thanks for watching. Gracias. Yo creo que estaban hablando del mismo asunto del. Yo creo que estaban hablando en su idioma. Como. Yo creo que es decir una vara escolástica. Por ejemplo, cuando hablas de la unidad. El problema de lo. ¿Cómo se dice? El problema del. ¿Cuál es el nombre? Yo con el Alan. Pues es que yo sí respondo las preguntas y leo los comentarios de la gente del chat, mi Alan. No los dejo ahí, que platiquen ahí nada más. Ahí como cuando juegas ahí Call of Duty. Los de la cantina de la tía son heideggerianos. Ah, pues por eso era lo que te decía. Esas varas me suenan. Es como hablar de lo que le meten a todo. El. Que tienen un. Es que creo que va a ser como la filosofía continental. Marlon D. es like the stream. Thanks for watching. Gracias.
Dice el Jeremy, ¿por qué Dios no le dio el habla a los animales? ¿Por qué solo a los seres humanos? Perdón por esta pregunta. Pues no sé, May. Si no lo dice en la Biblia, entonces pues no te queda más que especular. Esa es la idea, man. Dice Kevin Moran, like the stream. Thanks for watching. Gracias. Se mándalas a que escriban las preguntas a tu Instagram. Pues qué, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Pues que Jorge Gil, ¿qué onda? Leighton G. Felipe, like the stream. Thanks for watching. Dice, milagro que no ha respondido a que vean un video de su canal. Es que esas no las he abordado, man. Esas preguntas son nuevas. ¿Qué hubo, Renato? Dice, ¿Dios tiene uñas? Más se borran esas varas. No sea mae. Ah, qué gil. Explotó la pelota antes de que. Renato Hernandez liked the stream. Thanks for watching. Este nivel está muy largo. Si Dios tiene uñas. Señor, me has mirado a los ojos. Ah, caray. Por ahí somos una simulación confirmada. Que hoy ya llegó la Jotaro. Dice, Kyuda, ¿qué opinas del antinatalismo como postura filosófica?
Pues de cuál, o sea, porque podría haber alguna versión fuerte del antinatalismo, una versión débil del antinatalismo. Deja buscar cuántas versiones hay del antinatalismo. Dice paternidad y procreación. ¿Existen derechos procreadores? Si es así, ¿qué son? ¿Qué los limita si es que hay algo? ¿Cuándo en todo caso es moralmente permisible procrear? ¿A qué pueden aspirar los procreadores al elegir las características de los niños potenciales? ¿Cuáles son las limitaciones morales de los medios de procreación? ¿Cuáles son los motivos de la paternidad? ¿En qué aspectos la paternidad es una relación biológica o natural? ¿Y en qué aspectos es social o convencional? ¿Cuáles son el alcance y los límites de los derechos y responsabilidades de los padres? ¿Qué deben proporcionar los padres a sus hijos? ¿Cómo deberían compararse sus responsabilidades parentales con otras obligaciones? ¿Qué se les debe permitir hacer a los padres? ¿Y cuándo pueden o deben intervenir las agencias públicas? ¿Qué le debe la sociedad a los padres? Si es que tiene algo, qué se deben los padres a los demás? A esto se le llama como la ética de la paternidad y la procreación. Entonces hay toda una vara. Autonomía procreativa, antinatalismo, dice. Otro conjunto de objeciones al ejercicio libre de la autonomía procreadora es antinatalista. El antinatalismo es oposición a la procreación. En su forma local, el antinatalismo se aplica solo a personas particulares en ciertos casos. En el caso de que un niño experimente una vida tan miserable que no valga la pena vivirla, se puede argumentar que la procreación sería ilícita. Si existen tales vidas y en caso afirmativo que las caracteriza, es controvertido, pero no es descabellado suponer que una vida puede ser tan intermediablemente miserable que no beneficia al individuo que la padece. Entonces tenemos por un lado el antinatalismo local y también está el antinatalismo global. Dice, el antinatalismo global se opone a la procreación en general. Una posición global antinatalista sostiene que en todos los casos la procreación es un daño para quienes nacieron. Benatar sostiene que si bien la existencia atrae tanto dolores como placeres, la no existencia es una falta de dolores y placeres. Si bien el dolor es malo, la ausencia de dolor y placer no es malo, por lo que siempre es peor serlo que no serlo. Mae, fíjate que ese es un argumento que yo siempre, a mí me ha parecido imposible de refutar cuando abordan la cuestión de, porque yo no le pedí a Dios venir al mundo, nacer, ¿no? Una vara así. Entonces tienes el antinatalismo global que se enfoca en las personas. Digamos que el objetivo de las personas son las mismas personas que están por nacer, ¿no? Pero también hay otro tipo de antinatalismo global. Dice un antinatalismo ambientalista sostiene que la procreación está mal por las mismas razones que lo es el consumo excesivo. Está también un antinatalismo global que se centra en los daños o costos para los demás. Tienes un antinatalismo de costo de oportunidad. Sostiene que el dinero gastado en la crianza de un hijo se gastaría mejor en mejorar las vidas de los que ya existen. También tienes un antinatalismo misantrópico, que sostiene que los humanos causan tanto daño a otros humanos, animales no humanos y al medio ambiente, que existe el deber de no procrear. Y también hay posiciones intermedias. Entonces,
Entonces, si tú me preguntas, después de lo que yo acabo de leer, sinceramente no tengo yo una, sinceramente yo no tengo yo una postura en contra del antinatalismo, ¿no? Yo creo que tendría que leerme toda la defensa que hay, desde empezando la ética de la paternidad y la procreación. Yo creo que hay que entender cuál es la ética detrás de la paternidad y la procreación para después abordar el problema, lo que son las variantes del antinatalismo, ¿no? De hecho, uno podría estar, por ejemplo, un cristiano podría estar de acuerdo con un tipo de antinatalismo, ¿no? Ya vimos que hay varios tipos de antinatalismo. Pero en mi opinión, yo no te puedo dar, no te puedo dar una opinión. Es un tema en el que yo jamás he pensado, lo he escuchado, pero nunca yo he leído la literatura detrás de la filosofía. Bell and cover like the stream. Thanks for watching. Gracias. Dice Ma, yo vi el debate de McGregor sobre la objeción del fundamento y propuso una solución de la intuición en que puedo simular estados de cosas y saber lo que harían las personas. Y esa intuición sería la base de verdad, o sea, el truth maker. Pues yo nunca le he visto en realidad un problema una objeción al problema del fundamento. O sea, es como decir que Dios. Es lo que me lo comentaba yo otra vez. Nosotros como seres finitos necesitamos sostener de alguna teoría de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no somos omniscientes, ¿no? Por eso los epistemólogos tienen distintas teorías de la verdad para que te acomodes a la que mejor te convenga, ¿no? Entre ellas está el Truthmaker. Pero a mí se me hace como una tontería la objeción del Truthmaker decir que Dios no podría tener conocimiento de los contrafácticos. Porque no habría nada que los hiciera realidad esas proposiciones. A mí sería, se me hace tonto esa objeción, porque es suponer que Dios igualmente es un Dios que sostiene alguna teoría de la verdad. Que Dios tiene que ser, por ejemplo, un correspondista, que Dios tiene que ser un deflacionista, que Dios tiene que ser algo, ¿no? O sea, es limitar el conocimiento de Dios al conocimiento de los hombres. Para mí es muy sencillo. Como todos los contrafácticos son enunciados, si tienen un valor de verdad, Dios los conoce y se acabó, ¿no? Porque el conocimiento de Dios es infinito, ¿no? Es cuando aplicamos, por ejemplo, mi postura es que Dios tiene conocimiento de cualquier proposición, la que sea, siempre y cuando esa proposición no implique contradicción. Esa es mi teoría, la que yo diría que Dios tiene conocimiento. O sea, si los contrafácticos no implican contradicción, Dios tiene conocimiento de esas proposiciones. Así, así de sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy aplicando, digamos, ahí se aplica algo similar a la omnipotencia. La omnipotencia, por ejemplo, las personas, por ejemplo, si tú le preguntas a un teísta si Dios puede o no hacer algunas cosas comparándolas con el ser humano, te va a decir que es tonto, ¿no? Prácticamente el límite que le ponemos a Dios en cuanto a la omnipotencia son las contradicciones lógicas. En ese aspecto, ¿por qué no puede hacer lo mismo con la omnisciencia? ¿Por qué no el límite de la omnisciencia de Dios pueden hacer las contradicciones, proposiciones contradictorias, la psicología detrás de las proposiciones? Ya desinstalé el Blast Boo, mi Kevin. Dice Kuda, es cierto que si se cree que la naturaleza de Dios es el fundamento ontológico de la bondad, entonces el hecho de que piense que Dios es amoroso por naturaleza en lugar de odioso, verás, son hechos brutos. Ver Willenberg. Anda, la había abordado. Creo que lo abordó apenas Creí que en su curso del argumento moral. Nomás que sinceramente no me acuerdo. Te debo la respuesta. Tampoco he leído a Willenberg. Momento azul. Cuando cuenta como un juego para hombres.
Dice, ¿cómo determinamos que algo es un antropomorfismo de algo que no lo es en la lectura bíblica? Tiene que ver mucho con la exégesis. Por ejemplo, en este aspecto, con respecto a la naturaleza de Dios, obviamente tu primera fuente tiene que ser la Biblia, no la filosofía, como hacen los tomistas, que para ellos la primera fuente de la naturaleza de Dios es la filosofía y no la Biblia, ¿no? Para mí es primero la Biblia, con respecto a la naturaleza de Dios, ¿no? Yo creo que si tú quisieras saber algo de Dios, recurres a la Biblia y luego de ahí surge la pregunta, bueno, ¿qué es o qué parte de la Biblia es la que me va a decir algo acerca de Dios? ¿Cuáles serían los libros, por ejemplo, a los que diría, los que les tienes que poner, cuál es el principal fuente, la principal fuente, el principal fuente en la Biblia de la que tú buscarías que algo te dice algo acerca de la naturaleza de Dios, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno buscaría pasajes o textos en los que Dios mismo dice algo sobre él mismo. Ese sería el principal. Lo que deberías buscar, algún pasaje donde queda registrado que Dios dice algo sobre él mismo, ¿no? Eso sería una. Lo otro sería obviamente Adolfo Ruiz, Matter Like the Stream. Thanks for watching. Gracias. Las personas a quien Dios está dirigiendo, que le está diciendo algo de él mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, Dios podría hablar de él como mi oído no se inclinará para escuchar sus oraciones, ¿no? Uno pensaría que Dios mismo está diciendo que él tiene oído, ¿no? Otro sería el género del libro. Obviamente, si hablas de un libro en el que solamente está narrando una historia, ese libro tendría más peso para tomarlo literal que un libro, por ejemplo, de Cantar de los Cantares o de los Salmos, que son poesía, ¿no? O cantos. Entonces, ese sería como que el orden, por así decirlo. Si Dios no dice nada de él mismo, yo creo que lo siguiente que buscas es algún profeta, alguien con autoridad para hablar en nombre de Dios que diga algo de él, ¿no? No vas a tomar como hacen los ateos porque no sé, porque un leproso o porque un soldado en la Biblia dijo que Dios es esto, pues va a tener mayor autoridad que, por ejemplo, un profeta, ¿no? Entonces esas serían las, es decir, cuando tendrías que tener cuidado del antropomorfismo, ¿no? Tendrías que ver cuáles son las propiedades que las que Dios dice que son de él principalmente, ¿no? Por lo regular se tiene que Dios no tiene cuerpo físico, porque cuando se habla en la Biblia que él crea todo, ¿no? Entonces, estamos hablando de materia y toda la cosa, entonces él no puede estar formado de materia, ¿no? Entonces ahí te va. Que fue un alto mismo. Dice, ¿podrías colocar el link de Street Fighter que hiciste del escrito de Wallace sobre la epistemología reformada? ¿A cuál, mae? No recuerdo. Si el multiverso existiera, ¿Dios pudo no haber creado seres vivos? O sea, si en otro universo, si Dios creó otro universo, esos universos estarían vacíos. Pues, obviamente sí, porque cuando estás hablando del multiverso, estás hablando de un número infinito de universos. Pues obviamente, como en la lotería, entre uno de esos tiene que haber uno donde no hay nadie. Entonces en el Skullgear,
Mira, esto es lo que dice Alan. Tuyo es el brazo potente. Eso quiere decir que en el cielo hay gimnasio. Sí, esas son otras donde se entiende lo que les decía. Por ejemplo, Dios mismo habla de que veo a los hombres, veo la maldad de los hombres, ¿no? O sea, cuando Dios dice veo, pues parecería decir que Dios tiene ojos, ¿no? Y cuando se habla de su diestra poderosa, es el mismo sentido, ¿no? Por lo regular, cuando se habla de su diestra poderosa, es incluso una expresión que se utiliza para reyes, conquistadores, ¿no? Y es la idea del poder, representa poder. Entonces, para mí, si existiera un verso, un pasaje en la Biblia en el que Dios describe su naturaleza, en el que diga literalmente, no que diga expresiones, no que diga expresiones como oigo, veo, siento, huelo, si tú quieres, no, porque por ejemplo la Biblia habla, dice que sube olor fragante, entonces da la impresión de que Dios tiene nariz, como dirían la objeción, Dios tiene nariz y alguien podría decir, sí, porque la Biblia dice que sube olor, cuando habla de las ofrendas, sube olor fragante, ¿no? Entonces Dios parecería indicar que Dios tiene nariz. Entonces aquí la idea, aquí la clave es que si Dios tendría que haber un pasaje en el que diga literalmente, yo tengo... O, como ejemplo, yo tengo ojos, literal, para ver, o yo tengo nariz para oler, yo tengo. A ver, cuando él mismo describa que él tenga una parte física, en el que se hable que él lo utiliza exactamente para algo físico, yo creo que es ahí donde quedara fuera totalmente las interpretaciones literales, ¿cómo se dice? Las figuras literarias. Esa sería una idea para tomar el antropomorfismo literalmente. Pero hasta donde yo sé, no hay ningún verso en el que Dios diga, tengo huesos, tengo pulmones, tengo piel, tengo dos ojos, cierro, tengo pestañas. O sea, como tal, no hay ningún verso en la Biblia en el que Dios se describa como un cuerpo humano. ¿Por qué Dios tuvo que transmitir su mensaje por medio de libros? Y yo sé que también la creación nos habla de... my. Esas preguntas es de Apologética 101, vato. ¿Qué Gil, qué estoy haciendo? Ah, sí, que tengo que llegar allá, ¿verdad? Ah, qué gil. Esa es una pregunta que te lo hubieras guardado para cuando el rabo hiciera lo de la reunión de molinistas. Porque desde la perspectiva molinista hay una respuesta para eso, ¿no? Ah, qué pelotudo. Bueno, espérame, deja ver si no me parto la jeta. Sí, ya sabía que tenía que hacer eso. Estoy entrando por el azul, tengo que quitar el azul entonces. Ah, qué pelotudo. Va otra vez. Ah, ¿por qué no me dé tiempo? Va de nueva. Cada cosa al rabo es por tener sensibilidad de abuelito.
Dale sal al rabo. Nada, es que lo estoy tirando muy abajo. Está cayendo muy abajo. Bueno, a ver. Regresando con la pregunta, dice, ¿por qué Dios tuvo que transmitir su mensaje por medio de libros? Bueno, desde una perspectiva molinista, creo que lo que responde es esto. Dios sabe cuáles serían las circunstancias en las que libremente una persona aceptaría la salvación, ¿no? Entonces, hay que suponer que en este... que Dios en su conocimiento él sabría que los mundos donde la gente recibe el mensaje por medio de libros sería ese medio porque las personas donde la mayor cantidad de personas libremente aceptaría el mensaje de la salvación, ¿no? Esa es la respuesta desde una perspectiva molinista, en especial la de Craig. Porque puede ser que en los mundos donde Dios transmite su mensaje por medio de ángeles, serían mundos en los que hay menos personas que acepten el evangelio. Ah, qué gil. Dice I'm Hack Portal 1, Google, voy a tener suerte. May, otra vez lo puse antes. Ay. Ah, qué pelotudo. Spamé el portal azul de baja de sus patas. Ah, otra vez. Más para arriba. Ahí está. Lo mismo, pero en diagonal, vato. Aguas negras. Rafael, North Carolina, like the stream. Thanks for watching. Es el Jerko, el futuro está abierto. A ver, ¿cómo está la vara aquí? ¿Cómo llego allá? Hay que tirar una pelota. Ya. Achis, achis. Daniela Rogers Mantilla like the stream. Thanks for watching. Que tenga que ser la misma vara. Eso parece. ¿Por qué no la activó? A ver. Entra, sale por ahí y se regresa. Ah, caray. Dice. Y esa rosa dice GG's. Vientos para los GG's.
Dice Renato, bueno, el video del que te estaba hablando es al que referiste a Soren cuando dijo que Plantinga cometió una petición de principio en su argumento. El mensaje lo encontré en Discord. Yeko Gómez Vargas liked the stream. Thanks for watching. No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. ¿Qué onda con los sentidos de la JR? Hasta ahora me doy cuenta que la vocecita habla cuando se da like. Ay, no sé, my. Nada, qué pelotudo. Ay, otro poquito entraba así de. Ahora se fue por el otro lado. No sea, mae, me cae. Me torcí yo solito, vato. ¿Qué? ¿Y desde dónde tengo que empezar? Ah, no sea, mae, desde aquí. No sea tan huevón. Sí, primera F. Ah. Ya la chorrín. Dice, a ver, dice la comunidad como que es muy despistada. A ver si es rápido con los dedos y con esa sensibilidad. El Alan no le sabe. Mira, en una reta de Call of Duty me despedorra el Alan. Dice ayer que hoy vi tu directo con Mario. Fue una falta de respeto que le dé vergüenza hablar de teología y anime. Sí, ¿verdad? De hecho, ni siquiera la puse ahí en la descripción donde cuando le pregunté qué páginas quieres para que la gente te busque, ¿no? Dice, no, nomás Areópago y la inspirada virtud de la filosofía. ¿Y qué onda con las monas chinas? No, esa no. ¿Qué onda con el reggaetón? Dice, oye, vato, te quitaron la opción para recibir estrellas. Es lo que. Creo que es por ¿cómo se dice? Sí, porque creo que Horda perdió otra vez lo del Facebook Gaming, me parece que fue por un post de que tenía en la otra página de cuál fue una por culpa del Por culpa del Diógenes. No sé qué meme subió creo que fue en la de waifus politólogas. Y nos pasaron a banear. Entonces, por eso perdí el Facebook Gaming.
Uy, quedé un pelito. Pero era de la CGTV, sí. Lo raro es que ni siquiera recibí notificación. Ah, mae. Sí, por hablar mal de la CGTV. Tengo que checar este. Esa vara. Tengo que checar esa vara. Tengo que ver en dónde está lo del. Porque sí tengo el. Me aparece aquí el icono de gaming, pero este. Yo creo que fue por eso. Dice, ¿cuál es el top de preguntas de apologética 101? Creo que deberías hacer un video abordándolas. Nah, ya parece que hay un montón. Sí, y luego checo lo de las estrellas, pero fue eso. Porque de hecho este no, de hecho con mi otra cuenta no puedo publicar en no puedo publicar con la otra cuenta. Ahorita estoy con mi cuenta original aquí. A ver, va de nuevo. No se fue. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Sí, ya decía yo. Hay que dejarlo derechito. No, qué pelotudo. No se llama mi mamá y se meten esas madres. Ah, ya me iba a caer, dice. Si 10 en 10 en puzzles de sacar soluciones que no eran de esa manera. Pues baby, ya ves, man, tú lo haces de la manera que no es. Porque esa era la manera sencilla, nomás pam pam y sale, se acabó. No utilizas tu cerebro analítico para resolver los problemas de la manera fácil. Eres como de los que. Eres de los que siempre que el maestro ponía un problema de matemáticas, siempre lo resolvía de la manera en que el profe te lo decía. Yo era de los que llegaban a la misma respuesta, pero con otros procedimientos. Dices, hace poco me banearon un comentario en Manganelo por compartir un libro que aclaraba lo de la esvástica y la esvástica budista. Sí, así es, lamentablemente Facebook es muy progre. Sí, ni modo, le tendré que dar mis bits al raro. Ya sabes que ahí todavía tengo el Twitch, no te preocupes. Me banearon un meme. Dice, en Facebook puedes decir que eres un caballo rosa que se cree búfalo con alias no binario y todo bien, pero solo como mencionar que eres Christ. Sí, exactamente. La doble moral de Facebook. Por eso el de Nigeria baneó Twitter.
a la máquina. Y aquí con... No sea pelotudo. Ok, ya. Ya le vi. Ah, no sea, my. ¿Cómo fue lo de Nigeria? Ah, lo bueno que fue desde aquí. El mero macizo de Nigeria había puesto un Twitter. Hay unas broncas ahí, ¿no? Las típicas broncas entre la gente que está a favor de X y Y. Broncas políticas, pero que ya están, o sea, son protestas de forma violenta. Y entonces el presidente de Nigeria nada más publicó en su Twitter, publicó algo así, como algo así, te lo voy a parafrasear: como no entienden con palabras, les vamos a responder de la manera en la que ellos están acostumbrados, a ver si entienden. Algo así puso, o sea, no puso literal que iba a haber una matanza, que los iban a disparar, no puso nada, fue algo así literal. Y el Twitter que le borra el tweet al mero macizo de Nigeria. Entonces, ¿qué es lo que hace el vato este que borra Twitter? Así, si me vas a borrar a mí mi tweet, entonces borro Twitter. Y sí, como tal, lo suspendió en toda Nigeria. Dice, hay un video de David Wood que lo explica. Dice Rafa: oye carnal, ¿qué es lo que hace que una canción sea cristiana? Es decir, si alguien escribe una canción cristiana pero el compositor se aparta de la fe, la canción pierde validez. Maya tiene como 2 años que escribió un artículo sobre eso y está disponible para los seguidores. Exactamente, eso que tú estás escribiendo lo abordé yo en mi video que tengo en mi canal de YouTube, y lo tengo en un escrito que está disponible para ustedes. Lo que es que es música cristiana y que no. Ahora sí, como diría el Alan, no te voy a responder, te remito mejor a que veas el video o leas el escrito. Lo debes de tener. Pero de no. Oscar Sánchez liked the stream. Thanks for watching. ¡No, seas boludo! ¿Qué opinas de los mormones? No sé, May, no. No, como tal no conozco. No he leído ninguno de sus libros, que es el del el libro del mormón, creo que es el otro, es el de las perlas de gran precio, creo que así se llama su otro libro, y creo que el otro es el de Joseph Smith, no recuerdo bien, no los he leído, vato. O sea, yo el único conocimiento que tengo de los mormones es sobre terceros. En Cross Examen en Español hay un video que hizo Tyson James respondiendo a las afirmaciones de los mormones. El perla negra. El bye check. ¡Ah! ¿Por qué salió disparado, vato? ¿Qué onda con la física toda trucha? Como diría la Gutaro, la física toda berraca. No sea May, un stream completo para pasar un nivel. Da tiempo para tomarse una taza. ¡Ah, no! ¡Ah, no sea! ¡Bye, man! Pero...
¡Qué pelotudez, Matt! Media hora para esa vara y sale con esa gilada. Es la física toda pedorra, la neta. ¡Ah, qué imbécil! Pusiste el que no era así a fuerza. Ahora tengo que lanzar el azul. No. Eso es todo, mi Logeek. Ahí está mi Rafa, ya te puso el link, el buen Logeek, donde abordé ese tema. Y de paso, aguante Hilson. Más. Más, eso no tiene fin. Bueno, a ver qué tienen por aquí. Otra F. Dice Renato, ¿crees que para un cristiano es necesario estudiar otras religiones, al menos de forma superficial? Depende qué es lo que vayas a... a enfocarte, ¿no? Por ejemplo, está hablando de apologética cristiana, está esta chica de... Por ejemplo, yo creo que ustedes conocen a Natasha Crane. Natasha Crane, su apologética se especializa en el cristianismo progresivo, ¿no? Entonces su área de apologética es exactamente en esta área. Entonces tiene que tener idea exactamente de estudiar, yo creo que como, o sea, no tanto, obviamente... Todos deberíamos de conocer nuestra Biblia, el cristianismo, y ella también estudia lo que tenga que ver con teología liberal y cristianismo progresivo y todas esas varas, ¿no? Está otra chica de Melissa Doherty, creo que así es apellida, Doherty, y ella se dedica, su apologética se dedica en el área de la nueva era. Porque ella era, ¿cómo se les dice a los que son miembros o creyentes de la nueva era? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se les llama a estos vatos? A ver, mi gente que conoce, porque ella les dice New Ager, pero eso no tendría traducción, aquí sería como nueva, no hay traducción en español para New Ager. Pero ella era eso, ¿no? Antes de convertirse al cristianismo, ella era miembro de la nueva era. Entonces su apologética la dedica exclusivamente en lidiar con y convertir a personas que están dentro de esta religión de la nueva era, ¿no? Entonces ella conoce tanto de cristianismo como de nueva era. Otro ejemplo, no vayamos muy lejos, lo que fue en su tiempo Nabil Qureshi. Se dedicaba a la apologética del cristianismo versus islam, ¿no? Pero él era musulmán. Pero tienes otro ejemplo, no vayamos muy lejos, lo acabo de mencionar Daniel, David Wood. David Wood, si te das cuenta, su ministerio lo basa igualmente cristianismo versus islam. Pero David Wood se conoce muy bien el islam, conoce lo que hay en el Corán, conoce la historia del islam. Entonces si te vas a dedicar a alguna apologética así particular, yo creo que sí debes dedicar tiempo a estudiar otra religión. Porque estos ministerios que yo te estoy nombrando conocen al derecho y al revés de lo que están hablando, ¿no? No nada más es mencionar por mencionar. Y hay otro que sería, pero eso ya sería, eso es si ya vas a estudiar tu religiones comparadas, filosofía de las religiones comparadas, creo que se llama, o historia, o creo que sí se llama religiones comparadas, donde ahí tendrías que estudiar como tal todas las religiones, desde los sumerios hasta la fecha. Ese sí está cañón. ¿Qué hubo los lugares a los que acostumbraba ir el Paco Kili? Aquí había un bar que se llamaba así, el Perla Negra. Pero lo rafaguearon y cerró. El Paco Kili está triste.
cosas de Latam. Dice, tendría que aportar mi granito de arena a través de Oxxo. ¿Por qué no sé suscribirme a Twitch, hacer el pago? El vato argentino no se equivocó al decir que soy un indio. Es neta lo del... sí, está mi cuenta de PayPal. Para los que quieran hacer donativos. Y una vez que dones, vas a ser miembro exclusivo de Piratas de la Filosofía y Teología, ¿no? Entonces, todos mis escritos van a estar disponibles para ti. Como el que hice apenas de Aristarchus, del Calam. Ves que estuve leyendo un PDF. Ese escrito estaría disponible para ti, ¿no? El escrito es para subs. ¿Cuál escrito? El de la música cristiana es para subs. Ah, sí, ese es para subs. El video pues está disponible para todos, pero el escrito nada más es para los subs. Sí, pero ¿cómo se le llama a los miembros? Por ejemplo, cristianos al cristianismo, católicos al catolicismo. ¿Cómo se les dice a los de la nueva era? Por ejemplo, esa sería una traducción, nueva eristas. Se llaman bolinistas. De cómo llegar a la Matrix. A ver, aquí qué vara. Dime que no es de tiempo, por favor. Ah, sí, qué gorrea. Ah, no se llama, madre, tengo que activar los dos. A ver, ahí va. Va, ¿dónde está? ¿Dónde está? Did you know you can donate one or all of your vital organs to the Aperture Science Self-Esteem Fund for Girls? It's true. ¿Qué fue? ¿La activé o no la activé? Sí. Sí, a fuerzas, 2 horas para pasar el... Es que ya esos niveles ya van a estar así, man. Los 15 primeros niveles ambos fueron el tutorial. Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The Enrichment Center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. Ya vamos a empezar con los niveles de donde salen los robotitos disparadores. Si ya confieso que andas metido en esas varas. El FBI nunca se equivoca, ¿sí? Los de la nueva era se les dice los de la nueva era. Sublime.
Dice, libros recomendados para la historicidad de Cristo. Ahí el efectivo es el... ¿Cómo se llama? El Ricardo Anaya. ¿Cómo se llama este Mai? ¿Ricardo qué? ¿Cómo se llama? El Richie, el del Mai Team. ¿Cómo se llama? Ricardo... Porque él se enfoca en la apologética evidencialista. Entonces, de entrada, de cajón es el N.T. Wright, que es el principal que te van a poner. Solamente que no recuerdo su libro. Es N.T. Wright. No te voy a decir los libros, pero te puedo decir los autores. N.T. Wright, Gary Habermast, Mike Licona, Lydia McGrew. Craig Kinner, me parece que también se dedica a la apologética evidencialista. ¿Qué va, mi Daniel? ¿Por qué te ríes? Hacker de Anaya. O sea, my. ¿Por qué te ríes, mi Daniel? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho el Richie? Es el Ricardo Flores. El caso de Cristo de Lee Strobel. Ah, sí. Sí. Bueno, estaba pensando en libros de autores que se dedican. O sea, ya para un nivel académico avanzado. Por ejemplo, esos. Junto con este otro Mai del. ¿Cómo se llama este vato? Wyatt, Damon Wayans, ¿cómo se llama este? Que tuvo un debate con Bart Ehrman, Douglas Wilson. Siento que tiene una D y una W su nombre y apellido. Wallace. Dan Wallace, creo que se llama. Dan Wallace. Que es. Como tal, ellos se dedican a esta... O son historiadores o se dedican a la apologética evidencialista. De ahí en fuera, si quieres algo para empezar, algo para apenas nutrirte, o sea, para ir allanando el camino, sí, el que te acaban de recomendar, El caso de Cristo, obviamente fue razonable, dedica un capítulo entero a primero a la historicidad de Jesús y luego a la resurrección de Jesús, ¿no? William Wallace. O sea, bye. El de Andrew Locke es bueno. Dicen que está muy bueno su libro. Yo no lo he leído todavía. Yo no lo he leído. Ya sé que te lo debo. Y ya empiezan los mensajes secretos. The cake is a lie. The cake is a lie. Aquí ya empieza el modo oscuro del juego.
O sea, May, May, ay. Qué cagada. Es tremendo jugazo, la verdad. Sí, así es. El Logic no le sabe. Dice, ¿qué opinas del debate escrito que están teniendo Andrew Locke y Pavloya? Tampoco los he visto, Mai. No he visto... Ahorita no he visto nada de lo que tienen en videos de YouTube y eso, porque toda esta semana estuve ocupado con lo de... escribiendo... lo del... el análisis de comenzar a existir del Kalam, la respuesta al anti-Kalam. Y ahorita estoy... el tiempo que tengo de sobra después de trabajar y cuando no estoy aquí haciendo streaming... que el streaming es importante para aliviar las horas de trabajo. Las ocupo para la recopilación de libros que estoy haciendo ahorita. Entonces ahorita tengo en stand-by todo lo que son los libros y todas esas varas de escritos y todo eso lo tengo en stand-by. C.S. Lewis también escribió sobre la historicidad de Jesús. No sé, man. No sé, no soy experto en... No soy luisiano. Pero yo digo que sí, ¿no? De tener algo. Lo que sí estoy impresionado es que Andrew Locke se haya decidido a responderle al Pablo. ¡No! Ya me encrocharon. Sí, a fuerza. Me torcieron. F. I don't hate you. Hora de ponerse locos. Que le dispara a su compañero. Qué gil. ¡Qué pelotudo! ¿Quién está disparando? ¿Qué dice por ahí? No me ha saludado, Kyo. ¿Cómo ahorrarte $150?
Well done, Android. The Enrichment Center once again reminds you that Android Hell is a real place where you will be sent. Yo, con el Logic. Ah, sí, el Logic es experto en Android Log. Ese ya se leyó el libro de este vato. Dice el Renato, ¿cómo se trata con una persona que cree que no hay nada más allá? Yo creo que tienes que aplicar la de Frank Turek, ¿no? Es un... prácticamente... cuando hablas de una persona así es como que la pregunta de cajón, ¿no? La de si el cristianismo fuera verdadero, ¿te volverías cristiano? O sea, ¿te convertirías al cristianismo? Si te dice que sí, o sea, si te dice que honestamente que sí, no pasa nada. O sea, ahí tendrías un acercamiento normal con respecto a la veracidad del cristianismo. Ahora qué, Jotaro, si me vieras más del diario, sabrías que recomiendo al Frank. Mira, al Frank lo recomiendo mucho en temas de política. O sea, el Mai se la rifa chido, con su libro de Legislando la Moralidad. Pero incluso en cuando es el debate del ateísmo, esa pregunta a mí me parece excelente. También cuando habla de la diferencia entre creer que y creer en es, también va ligado a este asunto. Y también me gusta mucho su el caso que él hace para el cristianismo. También me parece muy, muy bueno. Cuando estamos hablando a un nivel popular, por ejemplo, si la persona que dices que no creen en el más allá es una persona que en realidad no tiene un entrenamiento filosófico científico, tú puedes ir con el método apologético de Frank Turek, que es el de primero demostrar que hay verdad, que hay tal cosa como la verdad, la de tres argumentos sencillos, que es su versión del Kalam, del ajuste fino, el argumento moral. Pasar a lo de los milagros, que son posibles los milagros, porque si no son posibles los milagros, pues Cristo no resucitó, y terminar con un caso para la resurrección de Cristo. O sea, a mí su caso apologético de Frank a mí se me hace muy bueno, porque no es pesado, o sea, no es pesado, ¿no? O sea, tú puedes llevarlo a
Si la persona que conoces es una persona que, te digo, no es un ateo militante que tiene un trasfondo filosófico o científico, si es un amigo tuyo, una persona abierta, si es una persona abierta, de hecho yo utilizo también el método de Frank Turek. O sea, ese caso, su caso, el caso que él hace, defender la verdad, tres argumentos súper sencillos, facilitos de tragar, como él los presenta. El caso para los milagros y un caso para la resurrección. No me meto en broncas de teología natural y esas varas, no, no. De hecho, ahí es contraproducente meterte en esas varas, ¿no? Pero si la persona que no cree en el más allá es una persona que sí tiene un trasfondo filosófico, científico, que ha leído a Ross, no sé, que es fan de Graham Wolfe y todas esas varas, obviamente no es recomendable el método apologético de Frank Turek, ¿no? Tendrías que ir por uno más pesado. Sí, Kevin, solo falta que recomiende las vías también. Esas yo nunca las recomendaría. Tampoco Yesid. Ya ves que Yesid tampoco las recomendó. Yesid todavía más fuerte. En la entrevista que le hice, ya ves lo que dijo lo que dijo el Yesid. Dice que, que las cinco vías juntas no le convencen nada. Que el Kalam solito tiene un poder de convencimiento más grande que las cinco vías juntas. Ya estoy de acuerdo con él. Sí. El método Jerko Hasker Craig. Sí, la idea es, de hecho es un buen consejo que ustedes vayan viendo. ¿Cuál sería? O sea, ustedes a esas alturas, por ejemplo, como el Jerko. El Jerko yo sé que es un man que ya le sabe. Estudia, conoce a los autores. Por ejemplo, ¿quién más? Daniel, otro vato que le sabe, que, o sea, son vatos que le saben, ¿no? No digo el Pococillo porque todavía está tiernito, como que le falta todavía aplanar más calle. Pero, por ejemplo, de aquí, Jerko, Daniel, Lo Geek, el Willow Simp, son vatos que ya, que le dan duro a la apologética. Ustedes como tal ya deberían ustedes buscar, o sea, igualmente crearse un método apologético, ¿no? O sea, un caso, armarse un caso, a ver, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué argumentos voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y presentarlo, ¿no? Esa es la idea. Ejemplo, yo había, por ejemplo, eso fue algo que yo leí y hay un artículo por ahí si lo buscan. Creo que se llama Los clones de William Lane Craig. Que lo peor que le pudo haber pasado a la apologética fueron los vatos que empezaron a clonar la apologética de William Lane Craig. Es decir, presentaban los mismos argumentos que William Lane Craig utiliza, vato. Y en cualquier debate, entrevista, ya sea en vivo, por escrito o así en YouTube, eran los clones de William Lane Craig. Pero obviamente sin la preparación filosófica ni teológica que tiene William Lane Craig. Entonces, en lugar de hacerle un favor a la apologética, pues no le están haciendo ninguno. Es contraproducente, ¿no? En ese aspecto, Frank Turek, al menos, aunque ocupa algunos argumentos de Craig, él tiene su propio caso. Él ya tiene una estructura de cómo va a empezar su apologética, ¿no? Que se difiere a la de William Lane Craig, ¿no? Y yo a pocos filósofos o apologistas, yo a poco les conozco que tengan una estructura. O sea, este es mi caso. Y a través de ahí, por ejemplo, pueden ustedes escribir un libro. Frank tiene su libro, porque lo tienen en esa forma estructurada. Yo creo que ustedes es lo que ustedes deberían hacer. O sea, ya tener una estructura de qué es lo que voy a presentar yo, ¿no? Que no se vean que son clones de Hasker, de Craig, o del vato que ustedes adoran. Sí, justo iba a decir que faltaba el Paco Killing. Ya puedo morir feliz. The vital apparatus hand will deliver a weighted companion cube in 3, 2, 1. El companion cube.
Jerko, creo que ya aplica lo que mencionaste hace un rato. Hay quienes llegan a la respuesta aplicando el mismo método del profesor y otras que llegan al mismo resultado aplicando otras vías. Exactamente. Este tiene un corazoncito, ¿vale? This weighted companion cube will accompany you through the test chamber. Please take care of it. Qué boludo. Sí, Jeremy, me gustan las cinco vías de Tomás de Aquino. Me caías bien, Jeremy. Hasta acá llegó nuestra relación de amistad. ¿Será que esta cosa me proteja de esa vara? Ah, sí. The symptoms most commonly produced by enrichment center testing are superstition, perceiving Ah, qué inanimate gil. objects as alive, and hallucinations. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube will Dale, mi Kevin, gracias por darte una vuelta por sí, tu vuelta por aquí. Yo creo que yo también ya con este yo termino también. Y de aquí los veo el viernes. El viernes continuamos con lo de la expiación, ¿vale? Entonces yo también ya me voy a desprender. Entonces sale mi gente. Vamos a hacerle raid al Paco Kili. Pero no está conectado, lástima mi Paco Kili. Te iba a hacer raid, pero no andas conectado. Bueno, mi gente, yo ya me retiro. Gracias a todos los que se dieron su vueltecita por aquí. Que Dios los bendiga. Pasen una excelente noche. Los estoy viendo el viernes con el stream de la expiación. ¿Vale?